permitirme escucharlos. Siempre he creído que la poesía es el sumum del arte humano. Las demás actividades humanas que llamamos artes tienen a su disposición herramientas que ayudan a expresar, algunas veces con mejor fortuna, el tráfago trabajo de la poética mente humana. La poesía, por el contrario, se dificulta más por la herramienta más rudimentaria y por esa razón más difícil de afinar, que es el idioma y con el cual bregamos, puliéndolo, afinándolo y haciendo útil a nuestro sentir de poetas. Aclaro, no soy poeta. Quien lo es, ha escogido el camino solitario, tortuoso y delirante de sentir por el mundo y expresarlo de la mejor manera posible. Los poetas son los que perciben con su sensibilidad, más que cualquier persona, nuestra marcha vacilante por este mundo. Son quienes descubren, ven e interpretan la belleza, el dolor y el asombro. Son luces que nos advierten el paso siguiente y nos muestran parte del camino infinito que llamamos vida. Cada vez que escucho o leo una poesía, me esfuerzo por sentirla y me invade la característica humana que más reivindico, la solidaridad. Por eso estoy aquí y les agradezco sus poesías, sus reflexiones y sus almas de poetas.